Hoy, en el laboratorio de Lola y Lucas, aprenderemos sobre los insectos y sus beneficios. Hola, mi nombre es Ana Luisa Ambrosio, soy bióloga y trabajo en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos. Hoy me acompañan Ana Isabel y Jacob y con ellos vamos a aprender un poco sobre los insectos. María Isabel, ¿me podrías decir qué es para ti un insecto? Yo creo que los insectos son animales como chiquitos, como la mosca, el escarabajo, la mariquita, la mariposa y la hormiga. Muy bien. ¿Y para ti, Jacobo, qué es un insecto? Para mí los insectos, algunos insectos son como polinizadoras, como la mariposa, la abeja. Las principales características de un insecto es que su cuerpo se divide en tres partes: la cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza se va a encontrar un par de ojos compuestos, los cuales están compuestos de diferentes discos llamados somatidios. También van a encontrar las antenas, un par de antenas que puede variar en su forma, y también el aparato bucal con el que se alimentan los insectos, que también puede tener diferente forma dependiendo de la alimentación. En la parte media o el tórax, ahí los insectos presentan 6 patas y 2 pares de alas. Entonces ustedes van a diferenciar un insecto porque contiene 6 patas, ¿verdad? Y al final del cuerpo tiene el abdomen. El abdomen es donde ellos tienen su aparato digestivo y su aparato reproductor. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué sabe de la metamorfosis? Dime, Jacob. Que la metamorfosis es como cuando un animal se convierte de niño a grande, o sea, como grande, chiquito. O sea, como de chiquito a grande. Muy bien. Entonces, el desarrollo de los insectos es como el nuestro, es un crecimiento. Pero en los insectos hay transformaciones. Esto es a lo que nosotros podemos llamar metamorfosis. Sin embargo, hay varios tipos. El primero es una metamorfosis incompleta, en donde el insecto empieza como un huevo, después como una ninfa muy parecida al adulto, con la excepción de que no tiene alas. Y va creciendo y ya se desarrolla el adulto, el cual ya va a tener alas. Entonces, la diferencia es que esta metamorfosis no hay mucho cambio en el insecto mientras se va desarrollando. La otra metamorfosis, que es la que más conocemos, es la metamorfosis completa. Y en esta hay un gran cambio en los insectos. Primero son un huevo, después una oruga. Esta oruga se va a convertir en una crisálida y dentro de la crisálida va a haber una transformación. Y cuando termine va a salir un insecto adulto. Este ejemplo es el de las mariposas. En las mariposas ustedes van a ver que primero son orugas, van a ver las crisálidas de las mariposas y al final un adulto como los que tenemos aquí. Hay insectos que se relacionan mucho con las plantas. Uno de estos son los animales polinizadores. Los insectos polinizadores llegan a las flores y transportan el polen de una a otra. Entonces son muy importantes porque ayudan a la transformación y a la dispersión de estas plantas. Y también las flores se transforman en frutos, que son alimento tanto para el ser humano como para otros organismos. Además, por ser tan abundantes, también son el alimento de otros animales que se denominan insectívoros. Y otro es que hay algún grupo de organismos o de estos insectos que son degradadores de materia orgánica. Por ejemplo, hay algunos escarabajos que entierran las heces de otros animales. Entonces eso ayuda mucho al ambiente. También el ser humano necesita de los insectos. Jacobo, entonces tú podrías decirme qué sabes de la polinización. La polinización, pues yo también he visto que sirve para reproducir otras plantas. Uh-huh. Y también he visto que pues también nos da recursos a nosotros, porque las abejas agarran el polen de las plantas y ahí dicen que cuando van subiendo para su panal, van ahí dejando las esporas del polen, que hace que se reproduzcan las otras plantas y después nosotros tenemos miel. Muy bien, entonces la miel que obtenemos de las abejas también nos sirve a nosotros, ¿verdad? Es un recurso muy alimenticio. También hay otros insectos de los cuales nos podemos alimentar. Entonces, también para el ser humano es muy importante los insectos. También podemos hablar sobre las telas, por ejemplo, la seda. La seda es producto de una mariposa, entonces la hemos utilizado desde hace muchos años antes de poder tener tela sintética.
Entonces los seres humanos también necesitamos mucho de los insectos. Ahora vamos a ver un poco sobre la clasificación de los insectos y su biodiversidad. Ana Isabel, ¿me podrías decir tres insectos que conozcas? Sí, claro. Conozco la mariposa, la mariquita y el escarabajo. Muy bien. ¿Y tú, Jacobo, qué insectos puedes conocer? La hormiga, la abeja y la mosca. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver que los insectos son un grupo muy, muy diverso y muy grande. De hecho, más de la mitad de los organismos vivos son insectos. De estos, los insectos se clasifican en 28 órdenes a nivel mundial y de estos 28 órdenes, 26 están en Guatemala. Eso quiere decir que nosotros tenemos mucha diversidad de insectos. Dentro de los que ustedes mencionaron, están dentro de estos grupos. Los principales grupos o los grupos más diversos son grupo Coleóptera. Es el grupo más abundante y diverso de los insectos. Acá vamos a encontrar una gran diversidad de formas, tamaños y colores, desde un insecto tan pequeño como la mariquita hasta el escarabajo Hércules, que es el escarabajo más grande que podemos encontrar y se encuentra también en las selvas de Guatemala. El escarabajo Hércules se puede reconocer no solo por su tamaño, sino que también porque tiene unos grandes cuernos y el macho es el que los tiene y los utiliza para pelear por las hembras. Otro grupo muy abundante es el grupo de los lepidópteros, que son las mariposas. Estas se caracterizan porque sus cuatro alas son membranosas, pero están cubiertas por escamas de colores. Cuando nosotros tocamos el ala de una mariposa, podemos ver ese pequeño polvillo, que en realidad son pequeñas escamas de colores. Y esto es lo que permite también diferenciar diferentes grupos de mariposas. La gran diferencia entre mariposas es algunas son diurnas o las que miramos más coloridas en el día y algunas les denominamos mariposas nocturnas o polías. Estas generalmente tienen menos color porque no lo necesitan en su ambiente. Dentro de las mariposas más características tenemos a la mariposa monarca. Su nombre científico es Danaus plexippus. Y es una mariposa también que se caracteriza por su coloración. Esta coloración se llama aposemática y significa que es una coloración de advertencia, porque tiene toxinas que pueden ser desagradables para los depredadores. Después tenemos otro grupo que es el grupo de los himenópteros, que es el grupo de las abejas y abejorros, en el cual está la abeja de la miel, que en realidad esta abeja no es de Guatemala, fue introducida desde Europa, pero en Guatemala tenemos también varios tipos de abejas que son sin aguijón. Las abejas de Guatemala no nos pueden picar con su aguijón, ¿verdad? Y también son abejas de miel. En este grupo también tenemos a las avispas, que aunque no nos den miel, son bastante importantes. Hay algunas que son depredadoras de insectos o de arañas, entonces ellas atacan a estos organismos y los utilizan para desarrollar a sus crías. Y finalmente, otro grupo muy diverso es el grupo de los dípteros. Los dípteros es el grupo de las moscas y los mosquitos. Generalmente los conocemos porque para nosotros es una molestia, ¿verdad? Los mosquitos pueden ser de importancia médica porque pueden enfermarnos. Sin embargo, en este grupo también hay un grupo de moscas que también contribuyen a la polinización, como las abejas, entonces también son benéficos. Otro grupo importante es el grupo de las moscas necrófagas, que son las que se alimentan de los cadáveres y ayudan en su degradación. Entonces, con estos grupos son los que nosotros conocemos más y en los que ustedes, la mayoría de insectos que van a encontrar van a ser de estos grupos. Sin embargo, hay muchísimos, muchísimos más grupos. Pero la característica siempre va a ser la misma. Si tiene seis patas y un par de antenas, es un insecto. Los insectos son los principales polinizadores y en muchos casos contribuyen a la dispersión y la siembra de semillas. Existen 28 grupos de insectos, 26 se pueden encontrar en Guatemala. Los cuatro grupos de insectos con más especies son Coleóptera, Himenóptera, Lepidóptera y Díptera. La metamorfosis es el proceso de transformación. ¡Puh!